surgen las ideas. Esto es un juego y es un partido. Como ven, los profesores, ambos salidos de la educación pública, ambos doctores, ambos referentes dentro de la Universidad Nacional de Quilmes, van a discutir, van a confrontar, se van a chicanear y van a hacer todo lo que esté a su alcance con una sola salvedad, que el árbitro soy yo. Entonces van a tener que hacer lo que yo diga, van a tener que callarse cuando yo lo diga y darle la palabra al otro o tendrán puntos en contra, ¿sí? Nos estamos encontrando frente a jugadores empedernidos del saber y del hacer dentro del mundo científico. Y en este sentido, vamos a empezar a jugar básicamente planteando una suerte de precalentamiento antes de que empiecen las palabras duras. Por un lado, Alejandro Blanco, por el otro lado, Diego Golombek, para quienes pido un fuertísimo aplauso. Y, sin repetir y sin soplar, a medida que yo le dé el saque a cada uno de ellos, me responderán en función de mis demandas, mis requerimientos y mis órdenes. ¿Ah? Muy bien. Profesor Blanco, ¿yo? Saca usted. Saco. Usted ha manifestado que ha tenido una serie de influencias en su mundo de referencia académico, entre las cuales están Charles Darwin, Julio Cortázar. Ese soy yo. No. Ay, perdón, me confundí de cosa. Emic Durkheim, perdón, yo también me confundo. Max Weber, Gino Germani, Pierre Bourdieu, Fritz Ringer, Lewis Kurzer. Entonces, yo pregunto, del suicidio en Durkheim a la teoría del conflicto. En Kurzer. ¿Eh? Del suicidio a la teoría del conflicto. ¿Cómo analizó usted sus referencias? Tiene 2 minutos. Bueno, un poco así. Las referencias, siempre cuando a uno le preguntan por las referencias, imagínense todos, en el mundo de las influencias de cualquier persona, no solo de nosotros que tenemos un papel específico en la sociedad, como científicos, es mucha, ¿no es cierto? Son muchas las personas, desde los padres, los tíos, los abuelos, los hermanos, los amigos. Pero aquí uno hizo una selección de las influencias escolares, podríamos decir así, que es una cuota de influencia en la actividad de cualquier persona. En este caso está sobredimensionada, ustedes pueden imaginar, esto ya es un insight sociológico, la selección escolar de las influencias se explica por la carrera escolar, que en este caso yo tengo, es decir, yo hago una cosa que implica un alto grado de escolarización. Si fuera, qué sé yo, colectivero, no, eso no ocurriría, si fuera obrero manual tampoco, si fuera empleado de un banco tampoco, pero como soy científico, se implica un alto grado de escolarización y entonces uno tiende así un poco por cosa inmediata, seleccionar a autores que uno se le ocurre, que uno entiende que fueron importantes para la formación del modo de pensar de uno. Y entonces esos autores fueron seleccionados, reitero, es una selección, como toda selección, muy caprichosa, ad hoc, vamos a decir así, ad hoc. Más caprichosa ha sido la del profesor Golombek, que entonces, entre Darwin, Cortázar, Beatles, Jennifer Connelly e Isabella Gianni. A mí lo que más me preocupa es Jennifer Connelly e Isabella Gianni. Wow. ¿Está? Es decir, ¿qué Jennifer Connelly? ¿La de Laberinto o la del Increíble Hulk? Todas. Todas las que ella se ocupa. Laberinto, 14, 15 años. Y la última hizo de la esposa de Darwin, uh-huh. Una película bastante mala, pero está ella, ¿qué me importa? ¿No? Y Isabella Gianni me volvía loco de adolescente y ahora me vuelve loco de señora. Ahora esto debe tener 15 años, esta foto. Sí, está un poquito más tuneada ahora. Pero está bárbara. ¿Está bárbara? Sí, ¿sí? Es preciosa. ¿Y sí. Tiene algo que ver con las células y con todo eso a que usted se dedica a trabajar? Y elegía películas raras, Isabella Gianni. ¿Sí? Siempre fue una actriz que no iba por el camino central, hacía cosas muy raras, hacía de Camille Claudel, o hacía de una mujer poseída por el demonio que tenía unas ideas bastante interesantes sobre qué es la vida. Siempre hizo cosas extrañas en el cine y alguna vez que la vi en el teatro también. ¿Y qué tiene que ver con las cosas extrañas que hace usted todos los días de su vida? ¿Qué hace su día? ¿Cómo es su día de trabajo, doctor Golombek? ¿Con quién se junta? ¿Qué cosas hace? Tiene que seducirnos a todos con su narrativa, ¿eh? ¿Cómo no? Es muy heterogéneo mi día de trabajo. O sea, mi lugar de trabajo es este, es la universidad, es el laboratorio donde doy clase y dirijo el laboratorio donde hay un montón de gente que estamos en permanente efervescencia viendo qué pasa en el laboratorio. Pero también es complejo porque hago cosas de comunicación de la ciencia, hago de papá,
hago cosas de dar charlas o lo que fuera, o algunas cosas un poco más artísticas. Entonces, toda esa mezcla que tiene que ver con la elección de los personajes, sale un Dieguito. ¿Sale un Dieguito? Sí. Es como una especie de gremlin. Sí. O una especie de Nosferatu. Sí, pues Nosferatu, Isabella Gianni. Por muy supuesto. Bien, muy bien. Sí, sí, la estaba andando antes, ayer a la madrugada. ¿Y usted cómo es su día de trabajo? Bueno, el mío es algo diferente al de Diego y se entiende por qué. Porque en general un científico natural trabaja en un laboratorio, un científico social hace calle, podríamos decir así, simplificar. O sea, ¿qué quiere hacer ese calle? Si tomamos que el instrumento básico de recolección de la información de cualquier cientista social es la encuesta, eso ya implica salir un poco afuera, hablar con la gente. No es hablar así informalmente, es hablar con método, pero bueno, digamos así, es hablar. Y en consecuencia un poco, y al mismo tiempo el trabajo de un cientista social implica una biblioteca también significativa. Por tanto, uno se pasa mucho tiempo en archivos, obviamente, que no son bibliotecas necesariamente, pero en archivos, en bibliotecas, en la calle, y otro poco, ciertamente, mucho menos que el que permanece un científico natural, que trabaja en equipo. También esa es otra diferencia, la ciencia natural trabaja más, el trabajo en equipo es una norma. En la ciencia social el trabajo en el equipo es una excepción, desafortunadamente. Entonces, vamos a decir así, los científicos sociales nos encontramos con otros científicos sociales en la universidad y charlamos, ciertamente, hay intercambios, pero no son tan regulares como los que tiene Diego. Entonces, mi vida pasa un poco más tiempo fuera de la universidad que la de Diego, si yo tuviera que compararlo. Y, en fin, y pasa en esos lugares. En mi casa, que yo tengo una biblioteca importante, eso es simplemente por vicio, en otras bibliotecas públicas, y en archivos y en la calle. ¿Y usted qué es más regular? ¿Qué estudia en concreto, Golombek? Yo estudio el cerebro y dentro del cerebro un pedacito del cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Y lo llamamos el reloj biológico. Y sabemos que ahora es la tardecita porque estamos empezando a estar cansados o con hambre o lo que fuera. Y sabemos que es la mañana porque vemos la luz de cierta manera. Y también estudiamos cuando vamos en contra de ese reloj, cuando tratamos de estar despiertos de noche o volamos hacia el este o hacia el oeste y de pronto para el mundo es una hora, para nosotros es hora y estamos medio zombies. Entonces, estudiamos bien qué pasa en el reloj, en modelos animales y también en humanos cuando hacen cosas raras. ¿Por qué eligió estudiar eso y trabajar con eso? La vida me engañó, básicamente. Ese es un buen comienzo narrativo, la vida me engañó. Ahí empezamos, a mí me empieza a gustar. Te puedo contestar muy bien, perdón, árbitro, le puedo contestar muy bien, disculpe. Sí, mantengamos la forma, por favor. Le puedo contestar muy bien sobre por qué eso. No puedo contestar por qué las ciencias naturales. Eso es un misterio que nunca voy a poder resolver. Yo venía por otro lado, claramente, y al principio no me gustaba, no entendía nada, era un plomo, porque estudiábamos zoología, botánica, cosas a mí no me interesaban. Yo no era un niño naturalista, yo no iba a quemar hormigas con la lupa o levantar piedras a ver si hay bichos, eso no era lo mío. Pero en algún momento, segundo año de la carrera o por ahí, apareció el cerebro. Y es fascinante, pues lo podemos estudiar desde todos lados, desde las ciencias sociales, por supuesto, estudian el comportamiento, desde las ciencias naturales podemos estudiar la neurofisiología, podemos estudiar la psicología experimental, y en el medio del cerebro apareció el tiempo. Me acuerdo bien, un profe que dijo, y sí, los biólogos también estudiamos el tiempo, que es un concepto que siempre me fascinó, uno de los personajes es Cortázar, justamente, ¿sí? Que también estudiaba mucho el tiempo, no los relojes, porque no podía pronunciar la R, así que no podía estudiar el reloj, pero sí el tiempo. Y desde entonces que me dedico a estudiar el tiempo del lado de adentro. ¿Del lado de adentro del tiempo? Sí. ¿Para qué? Primero, pues me fascina. No sé si para qué es la pregunta adecuada dentro de las ciencias naturales. El para qué viene. Vos vas estudiando algo y de pronto sale un para qué que ni te esperabas. Si pones el para qué primero, que es una buena afirmación coyuntural, ¿sí? Pues se pretende un poco poner el para qué primero, la pifiás. Pero en el camino sí aparecen para qué, un montón. Por ejemplo, si vos tomás, si usted toma un remedio, ¿sí? No es lo mismo tomarlo a la mañana, a la tarde que a la noche. Puede tener efectos completamente distintos. Si este torneo de ping-pong de profesionales lo hacemos a esta hora, vamos a jugar mejor que si lo hacemos a la mañana, pues nuestra temperatura es más alta. Así que los para qué están por todos lados. Mire qué bien. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué estudia en concreto? Bueno, yo específicamente como científico social estudio a una población muy particular de la población de la sociedad argentina, que es la población de otros científicos, pero más específicamente de otros científicos sociales, o sea, críticos literarios. Una fauna muy acotada. Sí, sí.
Y entonces, ¿qué sociólogos, politólogos, críticos literarios, escritores también? Entonces, ¿pero qué es lo que uno estudia? Bueno, uno trata de entender su práctica, ¿no es cierto? ¿Por qué hacen las cosas que hacen? ¿Por qué piensan las cosas que piensan? Mientras que podrían haber pensado de miles de otras maneras. Y entonces, bueno, lo que nosotros hacemos para tratar de entender todo eso es, como decía al comienzo, nosotros hacemos una encuesta sobre esa población. ¿Y qué quiere decir eso? Para un cientista social, ¿es tan importante los libros que lee aquel que uno está entendiendo, como la persona con quien se casa, como los lugares de veraneo, como el sistema escolar que elige para sus hijos, etcétera? Quiero decir, uno lo que hace es un inventario de un conjunto de propiedades sociales mediante las cuales uno intenta formular hipótesis sobre qué, sobre los cursos de acción que ellos adoptan, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué escriben no esas cosas? ¿No puede atacar al rival? ¿Usted lo quiere atacar? Todavía no llegamos a la parte del ataque. No, usted se calla la boca hasta que yo diga lo contrario. Dígame usted, siga lo suyo. No, y un poco, ¿por qué yo estudié esto? Es una pregunta, yo tengo una respuesta sociológica. Es decir, ¿por qué? Porque yo utilizo aquello que yo aprendí para entender mi propia experiencia. Entonces, si yo tuviera que decir por qué estudié, es un poco así. En principio, por default, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo un origen social muy modesto y, por lo tanto, en mi casa yo no tengo referencias para decir, papá, ¿qué puedo estudiar? Y mi papá me dice, yo no tenía esa posibilidad. Y, en consecuencia, ¿uno cómo va eligiendo? Así, o sea, a los tumbos. Y un poco por default también porque uno va... Digamos, si vos me decís, ¿por qué no estudié una disciplina tradicional? Porque las disciplinas tradicionales, como derecho, medicina, son disciplinas que es difícil... No quiere decir que no le elijan chicos que vienen de hogares desfavorecidos, pero es más difícil que las elijan, porque hace falta algún tipo de orientación. En cambio, la sociología, como todos sabemos, es una disciplina un poco paria, que si no tiene un estatuto como tienen las ciencias, como tienen la medicina, como tienen... Uno le pregunta por la calle a alguien qué hace un sociólogo, no sabe... Nada. Sin embargo, los dos empezaron, uno por default y el otro empezó por fascinación. O sea que algo en realidad bastante poco científico. ¿Eh? Empezaron por pasiones o por tratar de indagarse ustedes antes de tratar de sacarse punta para ver quién da la definición perfecta. ¿Sí? O sea que podemos convenir que hay un inicio que tiene que ver con algo que es absolutamente visceral, pasional y hace que estén acá tratando, como quería el doctor Golombek, de sacarle punta a usted y viceversa. Yo acotaría una cosa, eso ya podría poner una fórmula. Nuestra vocación por la ciencia tiene un origen no científico, obvio. Y si eso siempre es claro. O sea, un origen social, alguna pasión, algún hándicap, Hándicap pertenece a otro deporte. Hándicap, alguna desventaja, algún condicionamiento, algún tipo de que ligado a la experiencia de uno, claro. ¿Usted quería responderle? ¿Puede mojarle la oreja en este momento, lo permito? Él me quiere atacar. Estoy adelantando las preguntas que después vendrán, pero claramente el no doctor, adelante nada, mójale la oreja. El doctor está definiendo su campo de trabajo como la revista Paparazzi. ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van de vacaciones? ¿Si se acostó con esto y con lo otro? Eso no es cierto. Pero usted no puede decir mucho eso, que con el señor de acá y el señor de allá robó bastante y es del Paparazzi de la ciencia. Así que, por favor, no ataque al profesor que se está defendiendo con unos reveses bastante buenos. Yo voy a pasar por alto sus agresiones. ¿Ah, sí? ¿No le va a contestar? No, yo lo que puedo decir. Yo lo que puedo decir en mi favor es así: que, digamos así, que lo paparazzi es fundamental para entender por qué la gente hace las cosas que hace. Así, ¿por qué las personas hacen las cosas que hacen? Quiere decir, lo paparazzi quiere decir esas cosas, ¿no es cierto? Con quién se casó, quiénes son sus amigos, dónde veranea, cuáles son las pilchas que se compra, cómo, digamos así, qué tipo de literatura le gusta, esas cosas que son preguntas de periodistas, así, ¿y a vos qué te gusta? Bueno, yo creo que bien tomadas, o sea, con esa información, es como si uno dijera así, con la anécdota, uno puede dejarla en la condición de anécdota y no sirve para nada, y simplemente uno sale un ratito, o uno puede interrogar desde el punto de vista científico una anécdota y sacarle un jugo y elaborar ahí cosas interesantes. Se puso serio, Blanco. Y acá no se trata de ser serio, o sí, pero hay algo que cae de su peso, que a todos los que estamos acá nos encantan las representaciones, nos encantan los paparazzis y las fotografías porque son un registro de algo, claro, que una huella de algo que dice que hacemos algo en este mundo. ¿Qué es lo que hacemos? Es otro problema. Y ahora sí, señores, ya que entraron en calor, ¿qué son las ideas? Wow. ¿De dónde surgen las ideas? Saca Blanco. No, primero...
Y sí, bueno, cedo, acá se cargo y acá hace lo que le yo cedo digo. El saque, ¿cómo no? Es una pregunta complejísima, sí, porque... Bueno, yo tengo una... Voy a ensayar una respuesta. Lo primero que uno tiene que decir, claro, que las ideas... las ideas son instrumentos, ¿no es cierto? ¿Instrumentos de qué, en principio? De orientación de la acción. ¿Hay, es posible alguna acción humana, acción social, ¿no es cierto? Los animales, no sé cómo funcionan, creo que no tienen ideas, obviamente, no se orientan con las ideas, se orientan con otro, ¿cómo podría decir? Con otro condicionamiento que se llama instinto, no sé. Las personas, digamos así, actuamos en el mundo en función de una idea, ¿no es cierto? De un, que toma la forma del objetivo, etc. Entonces, son instrumentos de orientación de la acción, pero las ideas sirven para toda, para una serie de cosas que pueden ser horribles, las ideas sirven para estigmatizar personas, las ideas sirven para clasificar el mundo social en el que pero vivimos. Yo le pregunté qué era una idea. Bueno, eso, son un conjunto de significados al mismo tiempo que no tiene ningún significado en particular. Quiero decir, ¿por qué? Porque el sentido de las ideas varía, en principio, con la condición estatutaria de los hablantes, es decir, con la posición que tienen en el mundo social los hablantes. El sentido de las ideas varía también con quienes se apropian de esas ideas. Y las personas no existen, existen los grupos sociales. Entonces, una misma idea puede significar cinco cosas distintas dependiendo de los grupos que se apropiese del concepto de idea. Sí, no contesta la pregunta. No contesta. Sí, vamos a ver si llegamos a un punto que clarifique esta cuestión. ¿Qué es una idea, doctor Bolomé? Voy a tomar conceptos de amigos para definirla. Pensé que iba a tomar la botella, después, que la tenía con cariño. Después propios para ver de dónde salen. Las ideas se pueden considerar como filtros. Son filtros para ver el mundo. Es como algo que te orienta la mirada y deja fuera otras cosas. Con lo cual, siempre tienen que cercenar una parte del mundo, porque si no, no es una idea adecuada. Una idea globalizadora, una idea totalizadora, no es una idea desde este punto de vista. Y si uno filtra la mirada, filtra la percepción, filtra un poco lo que lee, lo que escucha, lo que aprende, se va orientando de acuerdo a esa idea, que por supuesto es un filtro temporario. Si fuera un filtro permanente, tampoco sirve. Lo interesante también es de dónde salen esos filtros. Eso fue siempre territorio de los pensadores, de los filósofos, de la gente que se ponía así y era griega y barbuda, ¿no? Y pensaba un poco... Está dejando de afuera a las mujeres, estamos en un problema grave. Griega y barbuda es una mujer, puede ser. Griega y barbuda, griega y barbude... Griegue y barbude, redefinamos. Filósofes griegues y barbudes. Estamos que de acuerdo. Pensaban Platón y amigos, y Platén. Platén de Albóndigues. Platén de Albóndigues. Sin embargo, desde hace relativamente poco tiempo, unas dos décadas, empieza a ser objeto de estudio de las ciencias naturales. Con el avance de las neurociencias, de la psicología experimental, un poco de dónde sale esto de asociar dos cosas que estaban separadas, ¿no? Un poco también una idea es tener esto por acá, y que alguien se le ocurra juntarlas. Ejemplo típico, que lo hemos dado muchas veces igual. La rueda nos acompaña desde hace 10.000 años a los humanos. Fue una gran idea, si no me voy a meter con esa idea. Y estuvimos 10.000 años con las ruedas. Bueno, sería. Algo que hoy llamaríamos valija nos acompaña desde hace 1.000 años. Es medieval, un baúl. ¿Y la valija con rueditas? ¿Cuándo se juntaron esas dos cosas? Hace muy poco. La primera patente es de 1970. O sea, vivimos 10.000 años con la rueda por acá. De esos 10.000 años, 1.000 años con la valija, y a ningún Gil se le ocurrió juntarlas. Y la idea justamente es esa, es ver cómo juntar mundos que están dispersos. Y la neurociencia, o la psicología más que la neurociencia, está intentando explicar ejemplos o casos de eso, cuando se nos ocurre chocar mundos. Y el resultado, el diagnóstico, parece ser bastante obvio, plomo por ahí, que es trabajo, 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 experto, 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 obsesión con un tema y disrupción. O sea, permitirse, después de estar obsesionado con un tema, dormir, tomar algo, salir con un amigo, jugar al ping-pong, y tal vez, y no sabemos por qué, las cortezas de asociación juntan mundos. Y ahí sale una idea nueva. Para. ¿Usted quiere decir, en todo caso, que una idea es fruto casi de un azar? No, de ninguna manera. Es fruto del trabajo previo. Lo que pasa es que la combinación, ahora la podemos llamar azar porque no la entendemos. ¿Sí? En algún momento ese azar se transformará en un secreto que le robamos a la naturaleza. Pero sin el trabajo previo no hay ese choque de conceptos. ¿Usted está de acuerdo? Si no, ¿por qué? Sí, y responda. Yo diría así. En principio agregaría algo que dijo Diego, que es muy importante, sobre la pantalla, ¿no es cierto? Vieron que todos hablamos, que eso explica un poco... Es decir, una idea es una pantalla, que quiere decir que es una selección del mundo. Y en consecuencia, nosotros por eso se puso de moda desde hace ya un tiempo la interdisciplina o transdisciplina, porque curiosamente las disciplinas también son eso. Es decir, son al mismo tiempo
una fuente de observaciones maravillosa, claro, porque una disciplina tiene instrumentos de observación que no tienen todas las otras y por eso la hace singular. Pero al mismo tiempo sus instrumentos de observación también son instrumentos que nos cierran una vista al mundo. Entonces, un poco para reforzar la idea, Diego. Y la otra de respecto del cómo surgen, de la innovación. En la tradición sociológica nosotros tenemos una explicación que es así, digamos, relativamente sencilla y que no quiere decir que se cumpla siempre. En general, la innovación proviene de personas, grupos o agentes desplazados. Es decir, ¿qué quiere decir desplazados? Que no están en el centro, porque los que están en el centro están con un grado de integración al mundo completo y por lo tanto es difícil que salga innovación. Solo las personas que experimentan algún grado de incomodidad en el mundo son aquellas que potencialmente están abiertas a la innovación. Y por lo tanto, si uno hace la historia de la disciplina, historia de la ciencia, historia de la técnica, historia de la industria, historia, uno siempre encuentra agentes con algún grado de desplazamiento dentro del grupo de trabajo, lo que sea, que son esos los agentes de la... Claro, los que dicen, hay que cambiar esto porque ellos están incómodos, obviamente. ¿Esto invalidaría que alguien dentro del sistema y que ya esté de alguna manera cristalizado en ese mismo lugar pueda innovar? No invalida, ciertamente. Por eso la tradición dice así, el desplazado es una fuente de innovación constante y se comprueba una y otra vez. También la innovación puede venir de los integrados, claro. También puede haber, no quiere decir que no. ¿Cuál es su idea más brillante? Ninguna. Son todos fáciles, siguen siendo fáciles. ¿La suya? En este proceso de trabajo donde la idea parece ser la intersecación de una serie de elementos. Y a mí me gusta pensar en el laboratorio como una comunidad donde todos estamos yendo del centro a desplazados, como definía Alejandro. Y en ese caso, por ahí, el rol de los más jovatos, los investigadores, es un poco catalizador de las cosas que vienen y ver, claro, si las podemos juntar. Cuando eso sale, tal vez sale una idea nueva. Claro. En la mayoría de los casos sale cualquier verdura, pero a veces sale una idea nueva. A veces sale una idea nueva. Sí. ¿Cuál es su última idea nueva en este proceso de trabajo en red? Una cosa que estamos estudiando ahora es... A ver, las ciencias naturales, en cierta forma, le tratan de poner números al sentido común. No inventamos nada todos los días, pero tratamos de medirlo con los instrumentos que mencionaba Ale y ponerle algún grado de certeza. El sentido común dice, por ejemplo, que dormimos poco. Y todo el mundo lo sabe, que dormimos poco y cada vez menos. Bueno, no nos alcanza el sentido común. Queremos ponerle un número. ¿Es verdad? ¿Dormimos menos? ¿Cuánto menos? ¿Es lo mismo en Jujuy que en Ushuaia? ¿Es lo mismo en Mendoza que en Buenos Aires? Bueno, esa es una idea muy sencilla, pero que nos da un horizonte, nos filtra el mundo, porque decimos, ahora tenemos que medir eso. ¿Cómo hacemos para medir una muestra representativa de toda Argentina y ponerle un número a cuánto, cómo y dónde dormimos? Y eso, en eso estamos ahora. ¿Y usted, Blanco, en qué está? Yo estoy ahora un poco en haciendo una prueba comparada de esa población que me dedico a estudiar, o sea, los cientistas sociales, entonces comparando cómo se comportan en Argentina, Brasil y México. Y la verdad que los resultados son sorprendentes, porque ¿por qué son sorprendentes? Porque en realidad uno diría, pero si estamos hablando de la misma población, ¿no es cierto? Científicos, sociales, y no, pero cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, sus singularidades, porque tienen tradiciones culturales nacionales específicas, instituciones que son diferentes entre ellas, instituciones de formación, de trabajo, estilos de trabajo, reclutamientos sociales diferentes y trayectorias ocupacionales diferentes. Entonces, ¿eso da? ¿Qué da? Que no es lo mismo ser un científico social en México que en Brasil y que en Argentina. ¿Y qué quiere decir que no es lo mismo? Que no tienen los mismos estilos de trabajo, que no tienen los mismos grados de reconocimiento social, que la actividad no es más gratificante en unos casos que en otros, que la actividad da acceso a otros mercados, por ejemplo. En un país como México, la actividad de la ciencia, digamos así, la actividad intelectual da acceso a mercados que acá no da. Por ejemplo, la diplomacia, el mercado matrimonial bien alto y la carrera de funcionario. Para nosotros eso es así, como siempre, nunca conocí un científico que sea funcionario, que sea diplomático y que se haya casado con una mujer de la clase alta. Eso en México ocurre todo el tiempo. Entonces ahí, es para decir una comparación, ¿no es cierto? Paparazzi. ¿Con quién se casa el científico? Disculpe, Golombek, no se meta porque le voy a poner una sanción, una tarjeta en algún lugar por todo lo que está diciendo, está atacando a su contrincante. Cuando usted también... Todo su discurso ha sido filtrado por un discurso de la representación y la mirada. Claro, porque él tiene ideas como yo. La trampa representacional del cine. Sí. Y además, su punto de partida fue la imagen. Y nada más tramposo que una imagen. Ni nada más falaz que una imagen. Se llamó al orden. Así que, por favor,
No escupa el asado. ¿Ah? Cuando ustedes firman un trabajo, porque ustedes firman, ustedes tienen una firma que acreditan que estén acá en este momento, Diego Lombeck, Alejandro Blanco, porque son portadores de un cierto saber científico que acredita una serie de reflexiones respecto de cierto tipo de ideas. Sin embargo, han venido hablando de cómo en realidad uno no se puede apropiar de una idea como algo particular y único, sino que es el producto de una red mucho más amplia. ¿Cómo se hacen cargo de esta relación entre la firma y la autoría respecto de esto que parece que excede exclusivamente lo que es personal o individual? Yo tengo para decir lo siguiente, más admiración en las ciencias naturales respecto al trabajo es que ellos en parte, es el sector de la ciencia que tiene la representación menos imaginaria de lo que es el trabajo científico, es decir, porque ellos firman paper un conjunto de 5, 6, 7 u 8, uno nunca ve. Nosotros tenemos una representación imaginaria porque existe la firma del señor autor y ese libro es totalmente falso que ha sido hecho por él. Ese libro ha sido hecho por miles de personas, pero digamos, un grupo de trabajo. Entonces, ¿se entiende? Es como la misma propiedad privada, que el trabajo social acumulado. La ciencia no es distinto porque es social, es una actividad social. Entonces, la ciencia, todos los conocimientos que nosotros tenemos han sido socialmente acumulados. Solo que después existe algo que se llama la propiedad privada sobre las cosas y entonces estamos obligados, pues así. Uno tiene que firmar porque después se lo evalúa y le dice, ¿y usted qué hizo? Y entonces tiene que decir, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Bueno, es una forma de representación de la experiencia que es social, pero totalmente falsa desde el punto de vista de la ciencia social. Es fascinante lo dice Ale, porque además la retórica de los trabajos son distintas. Primera persona en el singular y nosotros no podemos usar primera persona. ¿Cómo voy a decir yo en un congreso? Si está claro que lo hicieron otros o lo hicimos entre varios. Para nosotros es un nosotros. Pero con respecto a esto, el trabajo científico de ambas ciencias, naturales y sociales, no deja de ser una retórica, no deja de ser contar una historia. Y a veces nos podemos confundir. Ahora, yo estoy contando datos, estoy mostrando una figura, una tabla, una foto de microscopio, lo de fuera. No, estoy contando una historia. Porque uno asume que no es trucho, ¿sí? Que no inventa datos, que no miente, que no produce fraude, y en general es bastante acertada la asunción, porque es muy raro que eso ocurra. Pero no asume, en general, que con esos datos reales cuenta una historia. Elige cómo contarla, elige en qué orden contarla. Nunca vamos a contar un trabajo científico en el orden que hicimos los experimentos, porque no es una linda historia. O, no, o vamos a decidir si mostrar los resultados en una figura, o en el texto, o escondidos en una tabla. Contamos historias, y me parece un poco más conscientes de eso podríamos ser. Es decir, que lo que está usted sosteniendo es el valor del acto enunciativo por encima de la enunciación. No sé si por encima, en paralelo. Sí. No, yo creo que Diego está diciendo que un poco esa retórica tiende a reforzar la mistificación del trabajo científico, que es un trabajo también social. O sea, entonces, claro, porque si uno contara cómo es la rutina de trabajo, es aburrida como cualquier rutina. Quiero decir, aburrida, es como cualquier rutina. Acaba de decir que la rutina de trabajo pero es aburrida. Pero la retórica científica, ¿qué hace? Hace de eso una experiencia solo, digamos, accesible a esos que tienen un don. Entonces hace del científico una persona portadora de un don, y eso es completamente ridículo como idea social. O sea que en un punto podríamos empezar a pensar si la firma de un paper científico, cualquiera que este sea, en realidad es la puesta en abismo de un trabajo colectivo. Sin duda, claro, sin duda. Sí. Sin duda en las ciencias naturales, y porque comentaba Alejandro, en las ciencias sociales también, aunque se disfraza un poco más de mi trabajo. Exacto. Es decir, y ahí tendríamos que tirar abajo, definitivamente, pensémoslo en términos de cómo se construye la idea, la noción de autoría. Sí. Bueno, de autoría individual, en de autoría, todo caso. Autoría, yo pero, autor. Sí, a ver, hay grados, ¿no? Por ejemplo, una tesis doctoral también es un trabajo que requiere un montón de gente, pero es un poco la culminación de una serie de ideas que fue recolectando una persona. Esa persona, el tesista, funcionó de catalizador. Y en ese caso me parece muy reconfortante y bien que hable en primera persona. Mirá todo lo que hice. En general, ¿qué hace uno cuando termina la tesis doctoral? Decide se emborracha. Que lo que hice es una mierda. Lo primero, antes de emborracharte, lo que hice es una porquería. Y por eso te emborrachas. 5 años. 5 años hice esta porquería. Uy, Dios, me van a matar. Y al cabo del tiempo, ese mismo tesista o esa misma tesista descubren que hizo un montón de cosas.
y las hizo él o ella, las hizo esa persona a lo largo de un montón de años. Y es maravilloso ese momento, porque descubre que fue un catalizador de un montón de cosas que estaban ahí dando vueltas. Pues la tesis se firma también, y se firma por la una persona. La tesis se firma, por supuesto. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice? Sí, claro. Incluso diría un paso más, daría así, que todo lo que tiene que ver con la retórica, con la, digamos así, con la mistificación del trabajo científico, al mismo tiempo tiene una función social importante, que es legitimar una selección social. ¿Por qué? Porque si todos fuéramos científicos, la ciencia no tendría el valor que tiene. Solo tiene un valor así, excepcional, porque es un objeto raro. Los objetos sociales son tanto más valiosos cuanto más raros son. Y por consiguiente, digamos así, la población de los científicos que podrían ser científicos en la Argentina, ¿quiénes son? Todos los jóvenes, que entraran a carreras entre todos los jóvenes de 18 a 25 años, estarían en condiciones de ser todos ellos científicos. Resulta que un 1% va a ser de ellos científicos, y entonces el resultado de todo eso es ver que todos terminamos de pensar que ellos son iluminados, no sé por qué cosas. Quiero decir, son todas formas de disimulación de un proceso social. El proceso social es el proceso de selección. Quiénes pudieron seguir la universidad, quiénes aguantaron la universidad, quiénes aguantaron 5 años haciendo una inversión en lugar de ir a bailar, en lugar de divertirse, en lugar de jugar a la pelota, hay que estar encerrado leyendo libros, haciendo investigación, cuando uno es muy joven. Y esas inversiones, solo unos pocos están en condiciones de hacerlo, pero no porque sean unos genios. Hay que ver por qué. O sea, hay que ver cosas, hay que ver aquellos elementos que condicionaron que esos agentes hicieran ese tipo de inversiones. Pero lo cierto es que una vez que la hicieron, y son pocos los que la hacen, ellos aparecen investidos de un carisma, que podríamos llamar así, que es lo que tiende, lo que contribuye a legitimar su lugar en la sociedad. Es decir, que tenemos una especie de capital simbólico. Exacto. Que es, de alguna manera, la especificidad de una narrativa que tanto, sí, verosímil, está legitimado por una serie de actores sociales que dicen que nosotros somos, de alguna manera, científicos reputados, científicos respetables, que podemos dar cuenta de determinados saberes, pero estamos hablando siempre de narrativas. Sí. De narrativas que, de alguna manera, se instituyen en la medida que existe un universo de otro tipo de narración, que es la universidad, que acredita que estas ideas valen en tanto narrativa en este campo. Y en este momento. Y en este momento, momento, sí. Aunque hay algunas que perviven en el tiempo, reformulan en función de esto que ustedes están planteando, uh-huh, respecto de la construcción de las ideas como un entramado, más como algo que surge biológicamente de algún lugar, o no lo sabemos, ¿está? Uh-huh. O de alguna idea luminosa que uno tiene por haber leído tal o cual, claro, papel, ¿no? En eso estamos de acuerdo, estamos todos en el medio de una narrativa particular que acredita que estemos nosotros tres, por ejemplo, subidos, claro, acá. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y si no están de acuerdo, peor para ustedes. Muy bien, fantástico. Voy a tomarme 5 minutos para dejar que ustedes le hagan al otro la pregunta de rigor que consideran pertinente, ya que en definitiva tampoco han podido resolver el problema en términos de una definición específica, y eso también es un problema porque nos obliga a pensar que es ¿de dónde salen las ideas? Porque los entramados cambian, están siempre en proceso, y nosotros somos sujetos en proceso. ¿Qué le quiere preguntar, doctor Golombek, al doctor Blanco? Yo le voy a tirar un globo al doctor Blanco y él puede o hacer un smash o quedarse ahí en el medio y lo paso por arriba, ahí veremos. Y noto, ¿sí?, que el doctor Blanco repetidamente habla de nosotros los científicos sociales. En algún momento utiliza este neologismo que me parece que es un portuguesismo, yo diría, que es el cientista social, que no sé bien cómo apareció en el terreno, ¿sí? Es el poder de las narrativas. Entonces, mi pregunta es si está tan convencido de que el mundo de lo social configura una ciencia. Bueno, qué pregunta, me tiro un globo. Lo primero que diría en favor de Diego es que él hizo una excelente observación de orden lexicográfica. ¿Por qué? Porque efectivamente eso de cientista social es un marcador de mi trayectoria reciente en la actividad. ¿Por qué? Porque yo hace 10, 15 años vengo trabajando con San Pablo. Así que celebro la astuta observación de Estuvo Diego. Mirando todos sus juegos de ping-pong previo, para ver dónde pegarle. Y eso revela cómo, qué es la experiencia, ¿no es cierto? Un poco también, cómo uno, uno soporta la experiencia. Ella está a pesar de uno, ¿qué quiere decir? A pesar de uno. Y la otra, de que el mundo, lo social es pasible de ser científicamente estudiado, yo estoy convencido que sí, solo que claro, lo que nosotros podemos descubrir en el mundo social no son leyes, como decía en el ejemplo anterior,
Si fuesen leyes los que descubrimos, los científicos sociales mexicanos, argentinos y brasileños serían iguales. Lo que uno descubre son patrones o regularidades históricas históricamente condicionadas. Es decir, así se portan los científicos sociales o los críticos literarios o los escritores mexicanos, se casan con mujeres de clase o los hombres o las mujeres se casan con hombres de clase alta, acceden a la función pública, acceden al servicio diplomático, porque hay que insertarlo en la historia del Estado mexicano, en la historia de la constitución del campo intelectual y su relación con el campo del poder. O sea, todo eso tiene una historia que es la historia de los mexicanos, que no es la historia de los argentinos y que no es la historia de los brasileños. Entonces, yo estoy convencido que nosotros podemos descubrir esos patrones. ¿Y para qué uno? Es que, para, como bien decía Diego, yo no estudié ciencias sociales porque yo creía que iba a salvar el mundo. Uno tiene esa fantasía. Uno estudia porque le gusta, en fin. Pero lo cierto es que uno, con el descubrimiento de esos patrones, uno puede conseguir algún grado de intervención si ve que esos patrones afectan, ¿qué cosa? Valores. O sea, uno ve que un patrón afecta la equidad social, afecta la desigualdad social. Bueno, por lo menos descubriendo el patrón, uno puede imaginar una intervención pública que se llama política pública para torcer el rumbo de ese patrón. Así, no vamos a cambiar el mundo del día a la mañana, pero sí podemos un poco aliviarle el dolor o el sufrimiento a mucha gente, en función de eso, ¿no es cierto?, de diseñar políticas para... No sé si respondí ahí, Diego. La devolvió con altura. Muy elegante. Tiro por elevado. Eso fue muy elegante. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿quid sí, pro sí, quo, claro. Doctor Lecter? Sí, tenía dos preguntas, pero voy a limitarme a una en principio. No, después viene la segunda ronda, ¿eh? Esto no se acaba acá. Por eso. No, la primera pregunta, porque Diego, así, en la visión que yo tengo de él, es una rara avis. ¿Por qué? Porque él ha consagrado, además de su actividad científica, una actividad que se llama así habitualmente de divulgación, que es una actividad que, vamos a decirlo así, en todos los campos científicos no es bien vista, ¿no es cierto? Entonces, en general, esos dos roles que Diego los tiene juntos él en su persona, aparecen disociados. ¿Qué quiero decir con esto? En general, en todas las disciplinas, los divulgadores son los científicos, no digamos fracasados, pero los científicos que no son los más consagrados. Y en este caso, con Diego, juntamos en la persona de Diego dos propiedades que en general van separadas, es decir, un excelente científico y un excelente divulgador. Entonces, eso me da un poco de envidia. Y yo tengo que preguntarle, ¿cómo diablos logró eso? ¿Y cómo se le ocurrió hacer eso? ¿Por qué se le ocurrió hacer divulgación científica? Tome la pelota y responda. Tiene que ver con lo que yo contaba de cómo llegué a la ciencia. Yo no llegué tardíamente, entré a los 18 años a la universidad, sin entender muy bien por qué, pero venía del otro lado. Yo venía de trabajar en periodismo desde los 15 años, había contestado un aviso que salió en un diario y entré como cronista deportivo de una cosa que se llama cricket, que dura 3 días, y paran para tomar el té, paran para almorzar, una cosa bastante extraña. Pero después volví a la redacción, y la redacción era una maravilla, era wow, eran máquinas de escribir, tipos que sabían bien de qué se trataba. Estábamos en dictadura y bueno, este era el Buenos Aires Herald, donde yo no sabía, pero estaban James Nilsson, Robert Cox, claro. Unas bestias que estaban haciendo cosas que en otro lado no se hacían. Al mismo tiempo, también me interesaba el mundo del arte, el conservatorio, hacer teatro, lo que fuera, que cuando la cosa se volcó hacia la ciencia, me dio la oportunidad de juntar los dos mundos. Eso decíamos de ideas como juntar mundos. Entonces, todo eso que venía previamente me permitió divertirme contando la ciencia desde el periodismo, desde la música, desde el teatro. Claro. Y la verdad me sentiría un poco rengo haciendo uno y no el otro en este momento, porque las dos me divierten y me parece divertirse o ser apasionado por lo que se hace es el motor que uno tiene que tener, si no algo le estamos pifiando. Algo tiene que ser aburrido y plomo sí, y rutinario, pero el norte tiene que ser algo que te apasione. Y me apasionan las dos cosas. Cuando las junto, es maravilloso. Ahí yo aprovecharía esa intervención de Diego para justamente retomar lo de la regularidad social. La regularidad social dice que en general quienes hacen divulgación en las disciplinas o en las ciencias son aquellos que no son los winners de la ciencia, los ganadores, ¿no? Pero ven cómo acá en el caso de Diego, la comprensión de por qué él se dedicó a la divulgación tiene que ver con una propiedad de trayectoria de él. Es alucinante, o sea, que él tiene años de una actividad social que es básicamente divulgación, el periodismo, de difusión. Ahora, en función de lo que nos atañe a nosotros, que es estar discutiendo sobre las ideas y cómo construimos este tipo de narrativas y a quienes van dirigidas, ¿también esto no sería un llamamiento en función de su envidia y su pasión? Un llamamiento
universitario a tomar como una narrativa posible la divulgación, porque hay algo que siempre se nos achaca a los que estamos en el ámbito universitario, que es la incapacidad para explicarle a un niño de 5 años aquello que floridamente trabajamos dentro de las aulas. Sí, sí. ¿De qué manera en estas narrativas donde se pone en juego este tejido de las ideas es posible que pensemos un mundo universitario donde la divulgación forme parte de un entramado de pensamiento crítico? Yo estoy convencido. Hay que hacer lo que hace Diego. ¿Y por qué no puede hacerlo usted, no, Blanco? Pero no me cabe duda. No me cabe duda, lo puede hacer él y lo hace aparte, ¿no? No lo sé. Perdón, que siga Blanco, no. Usted, Blanco, conteste. Usted puede. No, sí se puede. Claro, yo lo deseo. Me parece una. En parte también la divulgación de la ciencia tiene esa función de demitificar la ciencia con la que yo celebro también, ¿no es cierto? O sea, claro, uno puede divulgar también, hay formas de divulgación pacatas, o sea, formas de divulgación que tienden a reforzar, por el contrario, la distancia social entre científicos y profanos. Ah, no, es un iluminado, ¿no? Pero hay la forma que adopta Diego, que bueno, yo la conozco porque veo televisión y veo... Diego tiene un tono, esa es una palabra correcta, creo que tiene un tono que acerca la ciencia a las personas, que hace de la ciencia una actividad social, como jugar a la pelota, como, en fin, que tiene su regla, obvio, tiene sus especificidades. No se puede ser científico si no se tiene capital escolar, es obvio eso. Pero no tiene misterio esa actividad, eso es lo que quiero decir. Sí, pero usted también está hablando en cierta medida de cierto grado de performance, sí, del doctor Golombek. Pero porque Golombek dijo que era artista. Él pero, tiene vetas de artista, por eso le sale tan bien. ¿Qué tipo de idea es el arte? Ah, no, bueno, eso sí, manifestaron los dos, del inicio, una cuestión más visceral, ligada a una pasión artística, que a ponerse a racionalizar. Entonces, no confundamos la performance golombekiana, por supuesto, con el hecho de que todos podamos hacer divulgación. ¿Qué es lo que nos hace falta en términos de la construcción de este aparato de ideas para que todos nos volvamos divulgadores, sobre todo en un momento en el cual es necesario que los discursos científicos, sociales, humanos, artísticos, que salen de la universidad, sean divulgados, sobre todo pensando también en las crisis de las instituciones universitarias que estamos, de alguna manera, atravesando? Entonces, ¿de qué manera está, en términos políticos, uno tiene que hacerse cargo de cierta posibilidad de la divulgación científica dentro del campo de la universidad y de la universidad hacia afuera? Que no tiene que ver con la performance, tiene que ver con un sentido de desplazar el eje a otro lugar que haría mucho más, incluso, atractiva la universidad de puertas para afuera. De puertas para adentro, todos jugamos el mismo verosímil. Así es. Los anulé. Me mirás a mí porque... ¿Alguna pregunta más quiere refutarle, contestarle? Porque había una acá. Yo tengo una de curiosidad, porque así como mi rival estuvo estudiando mi biografía, yo también estudiando. Me parece muy bien. Por supuesto, y leyendo sus artículos y quién se casaba con quién, esas cosas que las camas siempre, ¿no?, son interesantes. Pero mi pregunta es si considerando a la distancia su trayectoria, si considera que el mundo ha ganado un sociólogo, ha ganado un investigador de la sociología o ha perdido un promisorio futbolista. Qué desgracia. Ha perdido un promisorio futbolista. Sí, sí, yo voy a responder bien. Mi pasión era el fútbol y yo quería ser hasta los 20 años, una edad ya avanzada. Yo entré a la universidad con 20 años, por lo tanto, entré en una edad no modal, digamos así. La edad modal, como todos sabemos, es 17, 18 años. ¿Y por qué? Porque un poco insistí hasta los 20 que, bueno, en esa inversión de que yo quería ser futbolista, bueno, y eso se frustró ahí, entre los 19 y los 20, bueno, ¿qué quiere decir? Frustró, no apareció ninguna salida a eso, ¿no? Un posible, como se dice así. Y en consecuencia, un poco... Yo no diría que me hice un buen sociólogo, pero sí me hice un sociólogo apasionado, porque un poco eso fue la razón de la transferencia de la libido de una actividad a la otra. Entonces, yo lo hago, mi actividad como sociólogo la vivo con tanta pasión como cuando jugaba a la pelota. Aún juego a la pelota también, pero... ¿Tiene alguna deuda pendiente? ¿Una pregunta de un lugar oscuro, sí, del rubio profesor Golombek? Como yo estudio científicos un poco así,
Y en general, todos los informes así históricos indican que los científicos no se reclutan de cualquier lugar del espacio social. Por ejemplo, es difícil que se recluten científicos de los grupos dirigentes, de los grupos altos. En general, los científicos salen de los grupos medios y salen de algunos, digamos así, de algunas ocupaciones determinadas. En general, son hijos de maestros. En fin. Entonces, un poco yo quería preguntarle, digo, por el origen familiar de él, a ver si un poco confirma lo que es casi la tesis de los sociólogos, ¿no? Hay confirmación y no, en sí. Claramente sí, mi papá era químico y pintor, las dos cosas. Con lo cual, mucha impronta viene de ese lado. Sin embargo, me vino tarde. Yo no tuve una impronta de ser un niño naturalista o científico. Así que como que me dejaba ir. Y en algún momento, si hizo clic, claramente mi viejo tiene que haber tenido que ver sin que yo me haya dado cuenta. ¿Pintor? Pintor de cuadros, óleos. Sí, ¿y tu mamá, Diego? Mi mamá fue empleada, trabajó en una oficina hasta bastante grande y después se jubiló. Básicamente, sí. Está bien. ¿Ya está? ¿Les contestó? Ya está, sí, suficiente. Señores, acá me parece que lo más importante que hemos logrado acá, además de divertirnos y jugar entre nosotros, es, de alguna manera, como comunidad científica que somos todos, los que se están preparando, los que de alguna manera ya estamos grandes y la vamos transitando, es entender que no podemos ni hacer ciencia ni pensar las ideas si no comprometemos el cuerpo. No importa si Blanco ha dejado de ser futbolista. No importa la performance de Golombek en términos de performance. Importa el cuerpo, no somos únicamente una cabeza. Somos un cuerpo humano, pero también somos un cuerpo colegiado. En la medida en que pensemos y nos sintamos como una comunidad que pone el cuerpo en todos los avatares, que hace que podamos seguir reflexionando sobre la historia, sobre nuestras ideas, sobre nuestra comunidad académica y sobre nuestro compromiso como sujetos situados, probablemente nada esté perdido. Señoras, señores y todes, un aplauso para Alejandro Blanco y Diego Golombek. Y para el árbitro también, por favor. María, gracias.